primos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. Como pueden ver, hoy traemos cosas diferentes. Traemos por aquí una hojita, una pluma. Como pueden ver aquí, mis compañeros me están mandando a la verga y están jugando en sus cositas. ¿Cuánto cachete traemos aquí en aparatos tecnológicos, cara? Oh, puta. 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 ¿Más que un coche? Puta. Es parecido. La dinámica que traemos hoy para todos ustedes es que vamos a competir entre los tres para ver quién puede armar su mejor once, su mejor alineación, con un presupuesto limitado y aparte con una regla que es lo que le hace todavía y le da el toque. El presupuesto limitado es que tenemos que armar nuestro once con 300 millones de euros. ¿De acuerdo? Está adelantando el pinche mañoso. Pinche naco. Sí, estoy checando cuánto cuesta un portero y ya, Espérate, pinche naco. Gaterra. Pinche perro sin vacuna, güey. Tenemos que hacer nuestra alineación con 300 millones de euros máximo. Y la regla que tenemos es que solamente puedes agarrar un jugador por cada equipo. No importa el equipo que sea, no importa nada, solamente. O sea, no puedo agarrar a tres del AVE. No puedes agarrar a tres del AVE, desafortunadamente, hermano. Pero míralo, míralo. Güey, cabrón, míralo. Es que espérate. No mames, no digan cuánto cuestan los jugadores. Pero y espérate, ya. Cabrón. Ese es el chiste que tienes que ir. Son mil lacras, güey. No mames, voy en la cara. Tú, cabrón, quieres ir a agarrarnos la delantera, güey. Sí, nos quiere robar todo, cabrón. Y bueno. ¿Podemos repetir jugadores o no se puede? Ah, eso sí. Pues entonces, ¿por qué nos quiere robar todo? Porque ya te estás adelantando y ya sabes que. Pero Ángel también los tiene ahí, güey. También, pero tú ya le estás pegando, güey, una peinada. Güey. No, güey, no es un gato. Le estás pidiendo la pinche plumita. Yo ya la andaba viendo. Voy a andar haciendo apuntes del joto, güey. Solo posee a un Y bueno, pues cada quien lo va a ir haciendo y lo vamos a armar aquí en vivo. Nadie trae nada preparado. Al parecer Ricky ya lo trae armado. No, hasta el DT lo trae el hijo de puta. Pero pues vamos a ir comentando. Así que let the Hunger Games begin. Vamos a empezar, por ejemplo, desde el portero. Checamos, vamos comentando y decimos qué portero agarramos. Y luego ya nos pasamos línea defensiva, medios. O sea, como quieran igual, porque pues podemos ir borrando. Pero el chiste es que vayamos, que cada quien vaya diciendo... ¿Qué está haciendo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué estrategia va agarrando? Está bien verga, güey, la trae en rock. Pues ahora sí, empiecen. Yo también... No, me antojes, definitivamente, bro. Para ganarles voy a usar un 3-4-3, cabrón. Ay, pinche pajero. Portero, 1, 2, 3 centrales. A lo mejor cambio. 2 mediocampistas. Bueno, no, sí, pues hay 4. 2 centrocampistas, 2 extremos derechos, 2 extremos izquierdos y el delantero. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están mis 11. 300 millones, pues si sacamos el promedio, es que Wisby un poquito. ¿Qué? El promedio es 27 millones por jugador. No mames. Yo voy a arrancar con un 4-4-2. 4 defensores, 2 mediocampistas. Dos por las bandas o jugando igual como mediocampistas. Uh-huh. Y dos puntas. ¿Y dos puntas? ¿Tú, Rick? Yo a mover con el clásico 4-3-3, la neta. 4-3-3. Me gusta mucho esa formación. Me gusta jugar con extremos y un delantero centro. Bien. Estoy viendo así de primera lo primero que... Pero pues tú ya le peinaste, cabrón. A la verga, ¿cómo lo estaba? Te lo juro. Me bajé mientras Ángel estaba hablando. No estoy mamando, güey. Pues ahorita ya se vale, cabrón. Ahorita ya se perro puede. De lacra, cabrón. Igual que las perras con cuernos. Estoy viendo ya desde ahorita, cabrón. Rubén Neves, 40 millones de euros. Sí vale eso. O sea, ¿no? Sí, cabrón, pues sí. Qué pinche mamada. Lukaku, 40, Mira, aquí en la parte de atrás voy a ir apuntando jugadores opción. Pero, güey, pues la gente no va a saber, cabrón. No, pues lo voy a ir diciendo. Güey, estás grabando parte de diciendo... No. Güey, es que son bien gatos, güey. ¿Gatos? O sea, ya se adelantaron pasado. Ya puedes ir tú. Tú ya sabes hasta qué chingón vas a poner. Stones 40, cabrón. O sea, voy a ir apuntando atrás mis opciones. Lo que acabo de ver, cabrón. No, pues sí, no seas pinche lacra. De eso se trata. No, porque no, Padilla, wey. Tampoco te vamos pues a poner si, los pies. Si nos vamos a sacar callados una hora o qué. No, güey, pues, que se aguanten y nos vean hasta que llegamos al equipo. No, güey, pero. Uy. O sea, tú también no seas gato que si decimos un jugador o quien sea. Sí, de copiarlo. Gustó ese. No, tú solito los tienes que ir. A ver, sin mames, si un güey lo descubre así muy pasado, verga, y pues decimos de que, ya. Y al final puedes ir ajustando, güey. Pero mira,
yo estoy diciendo para que vean los primos qué pedo, también para que se vayan informando cuánto están los jugadores. Alaba y Casemiro, 40 millones de euros. Ya, güey, cabrón, pues es que no digan. ¿Qué de eso se trata? Okay, yo voy a empezar por el portero. O sea, yo me voy por su posición. Sí, pero yo ya lo tengo. ¿Ya a lo ver, tienes? Pues, a ver, ¿quién? ¿Cuál es? No te lo vamos a robar, cabrón. A ver, suelta cabrón. Pista Loki, ¿quién es? Pista Loki es campeón de Champions. Ah, no te pases de verga. Es campeón Alisson, de Ederson. Ederson. Ederson, ¿cuánto vale? 40 millones. No, que te vas a decir. No, que vas a gastar 40 millones en un puto portero, güey. No, no te creas, güey. Güey, no. No, a ver, pues ya chingar a su madre la regla para que nadie pueda. O sea, para que sí podamos decir, porque si no, ahorita va a estar a la verga. No se vale repetir. Ok. No se vale repetir. Sí, no. No se vale repetir. No se vale repetir. No se vale repetir. Extremo izquierdo, Mané. 25 millones. Espérate, güey. No. ¿Qué? No tengo. Es que si no se tengo. No, no se pinche la cosa. No, espérenme. Entonces ahora vámonos por posiciones. Porque... Nah, la que como quieran. Sí, para que sea parejo, cabrón. Como quieran, a chingar a su madre. No, güey. Es que, güey, si es porque yo sí me la quiero llevar bien calmada. Quiero analizar bien. Ya estoy en los porteritos. Mira, le pones aquí portero y te salen puros porteros. Vas scrolleando. No, es, se puede es por que porteros. Eso es chaquísima, güey. No, güey. Güey, te vas por portero. A ver, órale, pues, cabrón. Sí. No, bueno, pero yo me puse Mané, pendejo. Ay, yo no quiero esa pinche. Güey, por 25 millones te llevas al segundo cabrona del Balón de Oro la temporada pasada. Sí, ese pinche vende pan. Dale, escúchate. Dale. Me dice, dale. Sí le hizo. A ver, pues, ¿tú ya agarraste entonces a quién? No, no, no. Te estoy viendo. A ver, pues, ¿quién? Pues, a ver, vámonos por. Llámelo. Sí, es Rick, que, güey. ¿Viste lo de los porteros? O Black, o Black. ¿Estás en los porteros? Sí, estoy en. Sí, estoy en los porteros. Sí, yo tampoco me voy a gastar mucho en un portero, güey. Yo tengo mi portero. David De Gea, 13 millones de euros. Yo, Kepa, Arrizabalaga, 18 millones. Vale, De Gea, 13. Y aquí el Doc nos va a estar enseñando... 18 melones. Muy bien, un portero que medianamente da seguridad. ¿Quién? Manuel Neuer, 7 millones de euros, cabrones. ¡No! 7 millones de euros. Pinche ruco, güey. Se va a esquiar y se lesiona. Ya el mejor portero de la historia. Ya no sirve. ¡Vamos! Ya no sirve. Defensas. Puta madre, qué bueno. Vámonos a defensas. ¿Qué? Y luego le puedes poner posición a detalle. Eso está goat, ¿eh? Yo me voy... Vamos primero con defensa y defensas centrales. Yo traigo centrales porque yo puse 3 defensores. Uy. Ah, no te creas, cabrón. No puedo poner a Neuer porque ya elegí a Mané. ¡Sí! Órale, pendejo. Qué buena. Y ya nos la pelamos también nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? Porque pues ya lo dijo Ricky, güey. A la verga, los defensas están bien caros, güey. Y bueno, y dejé a qué pinche equipo le pongo. No, bueno, agarra a Jan Sommer 5 millones. Ah, qué pendejo, es el mismo. Voy a poner que dejé a todavía en Man U, ¿no? Porque pues mira, no tiene 5 millones. No, pero es del Madrid. No va a agarrar bien del Madrid. No mamen, güey, están bien caros. Joe Gómez, no, güey. ¿Qué chingados Joe Gómez, cabrón? A ver, ¿sabes sin mame quién es Kevin Danzo? No. ¿Lo conoces? No. ¿Sabes cuánto vale? 22 millones. Qué asco. ¿Sabes quién es Erri Konsa? Sí, del... No me digas Aston Villa. Sí, 25 millones. ¿Sabes quién es Mohamed Simakan? No. 25 millones. ¿Sabes quién es Joakim Andersen? Sí, del Crystal Palace. 30 millones. Ese es con el que se peleó Darwin, güey. No, nah, pero es una mamada. ¿Cómo está? No, está carísimo, güey. Qué asco. Mukiele, 18 millones de euros. ¿Quién? Nordi Mukiele, el del PSG. No, pero no sé si gastarme uno del PSG ahorita. Es que ese es el peso, aparte, wey. Es lateral ese, güey. Tilo Kerrer. Sí, chingar a su madre. Está baratito. Kerrer, que ya es mundialista, aunque no es bueno. Kerrer, el del West Ham. West Ham. Caro, ¿sí? 18 millones. Yo, Todibo, que es una verga, güey, una puta bestia. El segundo Araujo, güey, es una verga. Todibo, no le dieron las oportunidades que se necesitaban en el Barça, pendejo. 30 millones. No, 30 millones. Se la mamó. Te vas a gastar 30 millones en ese petardo. Es una verga. No mames. Güey, si encuentran a alguien mejor. Yo ya, pues, güey, ¿Kerrer es mejor que Todibo, sí o no? No, hombre, no. Kerrer es una mierda. No, Todibo, ¿en dónde juega? En el Niza, una chingadera. No es una verga, güey. Jugó un partido en el Barça. No mames. Bueno, Soyuncu, 15 millones. Órale, cabrones. ¿Soyuncu? Uh-huh. ¿Se dice Soyuncu? Sí. Soyuncu. Soyuncu. Es Soyuncu. Es Soyuncu. Es Soyuncu. Ve cómo tiene, cabrón. Es Soyuncu. ¿Tú qué verga vas a saber, Padilla? Yo sí sé, pendejo. No, bueno. Ya eliminó a Todibo. Yo me hice sentir mal.
¿A quién agarraste tú, perro sin vacuna? No, pues lo que no he visto, cabrón. ¿Y de dónde estás sacando esos putos jugadores, Padilla? Pues pinche aquí le estoy pegando, es que una buena como peinada. Le pega la base. Está de la pinche mañosito, güey. Resulta que es por eso, güey. Sí. Güey, eres un pinche lacra, güey. Eres bien puta lacra de mierda, güey. Sí, eres bien perra lacra, güey. Sin mame. Sí, te lo juro. ¿Qué, güey? Todo lo que digas se te hará mentira, se te dirá al revés. Ok, va, sí, sí. ¡Oh, flaganda del mercado, chavos! Uy. No se cree. No, es que este, mira, traigo a uno de un equipo campeón de Champions, pero cuesta 13, pero no sé si agotarme. Bueno, les ¿13? Voy a decir 13. ¿Qué? Pero ya hiciste tus centrales, cabrón. No, me falta uno. Güeyes, Víctor Guzmán, 6 millones, cabrón. ¿El de, Monterrey? Sí. Me falta a mí un central. Está bien perro, güey, elegir central. Es que, güey, central no puedo escatimar, cabrón. No, güey, ya sé. No, a ver. No, traigo ya, o sea, ya estoy bajando el presupuesto. Me voy a ir por algo carito, cabrón. Íñigo Martínez, yo lo ficho. Ajá, 10 ¿cuánto? Millones. Nada. 10 millones, Íñigo. A ver tú qué fichas, pendejo. A ver, ¿a quién? ¿Quién trae, Ricky? No traes nada. No, cabrón, no puedo encontrar. Qué país, digo, con mi qué equipo, buena combinación. Link verde. Link verde. ¿Será? ¿Quién? Es que, güey. Ya lo traigo el mío. Lástima que me voy a agotar ese. Es que no sé si agotarme ese equipo, cabrón. Pero sí quiero algo bueno, güey. Pero no me quiero ir tan pinche caro. Perro, pues güey. Sí, creo que sí me voy a tener que ir con este güey. Venga. ¿Quién? Bien, cabrón. ¿Quién? Diego Carlos, Aston Villa, 20 ¿cuánto? Millones. ¿Cuánto? 20. Viene el primer fichaje estrella para mi equipo, Antonio Rüdiger, Real Madrid, 32 millones. Pero estoy en pinche caro, cabrón. Pero es que, güey, ve. De Gea me costó 13. Kerer 18 y soy un chut 15. No, está bien. Y yo ya agarré portero. No les había dicho. Livakovic, 12 millones. ¿El croata? Uh-huh. Ok. Pues ¿me permiten pasar a mediocampistas? No, pero espérate, wey. Cabrón. Ok. Güey, nos faltan los laterales. Ricky, sí, no llevamos mames. Uno. Es que yo traigo línea de es 3. Es que eres bien aperrado. Es que te lo juro que no mames, güey. Ahora, ¿qué es mi culpa? La formación que yo elegí, cabrón. Eres bien. ¿De qué tengo culpa yo, güey? Me voy a ir con dos pivotes defensivos de no mames, cabrón. Pero cierro la pinche compu para que vean que no hago trampa. Verga, es que están bien caros, güey, los pinches centrales, cabrón. Y ya llevo gastado, que... cabrón. Deja, voy haciendo mis sumas, güey. Sí, voy las haciendo 18 mejor, más 15 más 32 más 13. Llevo 78 millones, güey. Acabo de fichar a Lisandro Martínez por 50 millones. No mames, te la mamaste. Es una verga la licha. Ahora no es verga la licha. No, sí, pero güey, es carísimo. No, güey, voy con el promedio. Llevo 22 entre 2, 4, 6, 7. Me queda 31.71 de promedio. De hecho, Padilla, voy 3 millones abajo del promedio. Sí, yo también me quedé abajo del promedio. O sea, yo debería llevar ya 81 y ahorita llevo 78. En tres jugadores debería llevar 81 y ya llevo 78. ¿Y quién es tu portero? ¿Qué país? 18, 10 y 50. Dale. Déjame mover los laterales, que la licha. Uf, cómo la vas a romper, hermano. Ya. Ya tienes, pero te faltan laterales también, ¿no? Sí. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Quiero experiencia en mi equipo. Sergio Ramos. 4.5 millones de euros. Tienes que poner PSG. No tiene equipo, without club. Ah, pues todos también dejé a qué. ¿Eh? ¿Dejé a qué? Pues ponle. United, güey. Ramos PSG. No, Ramos se va a ir a la MLS, güey. Nah, ponle PSG. Nah, pero esa no mames. Al día de hoy, aunque no tenga equipo, su último equipo es el PSG. Yo sé que dice, también así dejé a dice without club, güey. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Checamos. Búscale. ¿Cuánto? Me salió así, cabrón. Without club. No lo puse perre, United, güey. Me agoté al United. Tú también aquí te le voy a poner PSG. No, entonces no lo quiero, güey. Ponle, cabrón. Bueno, entonces si pongo Mbappé es Madrid. No sé. Órale. No te alcanza, güey. Eso no mames. ¿Por qué no, cabrón? Ay, tienes que tener tu otra plantilla en 120 millones. Ya, ponle mi PSG, güey. No, pues entonces no lo quiero, güey. Yo paso a los laterales mejor. ¿Y el central? Ahorita lo ¿cómo busco, tardan estos primos? Dense cuenta lo lentos que son estos cabrones. Pues es que tú eres bien mañoso, Rick. Sí. Ese güey ya lo traía, güey.
pinche lacra. A ver, ¿tú crees que en algún momento me puse a pensar cuánto costaba Soyuncu? A la verga, y escasez de laterales izquierdos, cerdo, güey. Neta. A ver, tú no. Ah, cabrón, ya vi uno. ¿Quién? Pues hágalo. Hágale, no, chile. Está en caro, güey. Era Mendy, pero tampoco me va a gustar uno del Madrid. No, mames. ¿Tú crees que Mendy es una mierda, ¿Tú crees que juegue bien mi pieza del Madrid? ¿En Rudiger? No, sin mame, no. ¿Quién dirías? Es que, güey, todos los de adelante del Madrid van a costar un huevo, güey. Sí, puede ser, cabrón. La neta. A ver, di Rick. Me voy a quedar con un campeón del mundo, güey. ¿Sabes con quién? Sí, Tagliafico. Sí. ¿Cuánto? Es una mierda. 9 millones. Es una mierda. Qué bueno. Yo me voy a quedar con 32 millones como Pervis Estupiñán. Es de Brighton. Es una verga, Pervis. ¿Y de dónde está Tagliafico? ¿En el Lyon, no? Lyon. Bueno, si, no se crea, no voy a poner a Ramos, ¿eh? Ahorita busco otro. Ya agarra Ramos. No, güey. Ay, porque tampoco me va a ser así. Ya me aburrí. Right back. Pues quién, cabrón, pues ya busca tú, güey. No, pues los espero. A ver, right back. Solo déjame ver qué pedo con esto. Ya. Uf. Walker. Era el que yo andaba viendo, cabrón. Pero pues era lateral derecho. Es que es del City, güey. Nah, pero ¿quién más voy a agarrar? No sé, güey. ¿Sabes qué? Se puede venir un fichajazo, cabrón. ¿Quién? Nah, no vas a ser capaz, ¿sí? Como que ando viendo quién. No me vas a decir que aquí. No, güey. Te iba a decir Reece James, pero no me va a costar 65 millones. Es demasiado dinero, güey. También pendejos, güey. ¿Por qué? Güey, ¿cómo voy a gastar eso en ese cabrón? Está bien perro, 300 millones. Hubiéramos puesto 500, cabrón. Está bastante perro, güey. Pinche equipo de mierda. ¿Quién le va? No, al final no lo agarré. Porque no. Es lateral derecho. Sí, yo sé. Entonces, nomás me quedé Querer, Soyuncu y Rudiger. ¿Te acuerdas de Jonathan Klaus del FIFA, güey? Sí. Una verga, güey. Sacó un chingo de putas cartas. Güey, no puedo creer que Nahuel Molina valga 35 millones, güey. Diego Dalot, 40. Fue Impongel y Leverkusen. Chupapi Moñeño. 40, no mames. Trent es el tercer lateral más caro del mundo. Ahora te dices una mames. ¿Cuándo va a costar eso? No, güey. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy llamando la atención Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, no me chingues, cabrón. Eso es muy bueno, pero para un 11 así normal. Ya, güey, córranle. Es un min lento, cabrón. Espírate, no, pero que es cabrón. Sí, es que sin mames. Es que yo me aburrí, ya quiero hacer algo. A ver, güey, pues ya, cabrón. ¿Te acuerdas de Matty Cash? Cine. Sí, del Aston Villa de Polonia. No. ¿No? Ah, pues aquí se tiene que venir un pinche fichaje caro, cabrón. Pues es que no he gastado, güey. ¿No has gastado? No. Se viene. Y yo. Gonzalo Montiel. ¿Cuánto? Del Sevilla, 12 millones. Uf, qué fichaje, cabrón. Dupla campeona del mundo. Uf. ¿Tú? ¿Tú ya acabaste los defensas? Sí, qué puta defensa trae. ¿Es Pervis? Íñigo, Lisandro, Montiel. A ver la tuya. De Gea, Rudiger, Soyuncu y Kerer. Rudiger es mejor que toda tu plantilla. No. Punta. Sí, a la verga no. Rudiger es de los mejores del mundo, sí o no, bro. Lisandro es una verga. Campeón del mundo. Montiel es campeón del mundo. ¿Quién? Trippier. ¿Cuánto? 11 millones. Bien. Sí, ese güey lo sientan. Te falta. Es el capitán del Newcastle. Ese güey lo sientan por. Montiel es banca. No. A ese güey es banca. Sí, él sí es banca. Montiel. Si lo meten. Si lo es banca en Sevilla. Pero si lo meten. Pero si lo meten. Pero si lo meten. Trippier se clasificó a Champions. Y es el capitán del. Pero digo, a Trippier lo suspenden por apuestas. Era lo que iba a decir. Eso da igual. ¿Y tu central, güey? No lo he encontrado, güey. A ver, déjame buscarlo en putiza. Montiel mete los penales para los títulos. Ahí se las dejo. Pero aquí no vamos a jugar a tiempos extras. Exacto. ¿Qué sabes? Exacto. ¿Que tu equipo no va a jugar tiempos extras? Pues porque aquí no es final de Copa del Mundo ni nada. Pues puede, es que, una sí. Temporada pues puede regular, que sí. Wey. Eso, puede esto es que para, tu equipo esto es para competir sea en para una, Champions. Esto es para competir en una liga. No. ¿Quién dice? ¿Sí o no, Pato? ¿Sí o no? No sé, güey. Sí, ya no, dije cabrón, sí, no. Nomás que no lo escuchó la gente. ¿Quién, bro? Pues es que déjame pensar, güey. ¿Tú qué? Querer es una mierda. Una perra mierda. Titular con Alemania en Copa del Mundo. ¿Dónde se quedó Alemania? Gracias.
campeón de la Conference League. Ay, no mames, qué nivel hay en la Conference. No, está chingón, ¿crees? Crees una verga. Muy buen fichaje. ¿Ya borraste Mané? Pues bueno, mames. No sé ni quién voy a fichar. Bueno, voy a fichar a Lucas Hernández, güey. ¿Cuánto? 45, cabrón. Pero lo vas a contar del PSG. Del PSG. Sí. Ah, sí. Verga, qué pendejo, güey. No me acordaba de eso, güey. Pues ya, agárralo ya. No, porque voy a agarrar un papel. No mames, Ricky, no te voy a alcanzar ni mamando. Claro que sí. Aparte, Mbappé, para el momento que salga el podcast, ya va a ser jugador del Real Madrid, güey. Ah, sí, es cierto. ¿Cuánto yo? 32. ¿Ya había agarrado a alguien del City? No, es que del City también, no mames, güey. Está bien. Es que Walker está súper jugoso, pero no lo mamas porque es del City, güey. Exacto. O sea, iba a agarrar a Laporte, güey. Pero está complicado, güey. No, pues ya, me voy a ir con... Agarra a Lucas. ¿A Lucas Hernández? No, güey. Bueno, mientras ya lo defines, sí, yo voy a... No voy a darle. Te voy a esperar un minuto en lo que yo doy el anuncio de agradecimiento a OneFootball. Ya lo saben, primos, es una aplicación que nos patrocina desde hace más de un año. Ya tenemos felizmente casados con OneFootball. Así que ayúdenos, por favor, descargando esta aplicación gratuita en la que podrán encontrar estadísticas, notificaciones, análisis, noticias de todo lo que quieras saber sobre el mundo del fútbol europeo, nacional, del país que seas, lo puedes encontrar ahí en OneFootball, y el link para descargar esta aplicación lo encuentras aquí abajito en la descripción. Está disponible y es gratuito tanto para teléfonos en Android como para iPhone, es decir, Apple y Google Play disponible. Entonces, por ahí lo tienen, primos, y nos serviría muchísimo que le piquen. ¿Quién es tu otro central? César Montes. ¿Cuánto? 8 millones. Ok, pues bueno, ahora sí ya voy a pasar a mi siguiente, que va a ser mis dos pivotes defensivos, cabrón. ¿Tus dos pivotes defensivos? Sí, posición en detalle. Voy a ponerle medios... Bueno, pivote, a ver qué me sale. Declan Rice, 90 melones, cabrón. No, qué asco. Martín Zubimendi, 40, güey. Qué cosas, cabrón. Traer 30... Y uno en promedio. Yo ya chequé cuánto es mi promedio que debo traer. Locatelli 30. A ver, aquí empieza lo perro. Uy. A ver, traigo una opción. Por aquí. Pistolowski es del Arsenal, güey. ¿Sabes? Es la clave aquí. Ficharon un mega Loki para los delanteros después. Sí, uf, la puta sí ganga en el mercado que acabo de agarrar. ¿Quién? Paul Pogba, 15 millones. Paul Pogba, 15 melones. Sí. Ok. Ay, cabrón, es que ¿por qué, güey? ¿Qué? Porque está en Madrid Ceballos, güey. 12 millones es una perra ganga por Ceballos, güey. Sí, a la verga. Oye, Rick. Gracias, Sí, mami, no está nada mal. Luis Romo, 6.5, güey. Goat. Güey, no hay joyas, cabrón. O sea, los mediocampistas de... Bellingham, 120, cabrón. Güey, Bellingham está carísimo, cabrón. Otro fichaje. Thiago, por 15 millones. Del Liverpool. Es buena. 15 millones. Ya tengo mis dos. Pinche que sí está carísimo, 25, güey. Será buena, cabrón, pero no sé, güey. Shaka 20. Ya. Gundogan, 20 millones. Uf, qué buena, cabrón. Ya mataste la guardia, pues sí. Sí. Muy buena ese. Barcelona. 20 MDE. Ok. Y a ver qué más encuentro por aquí. Sí necesitaba un mediocampista perrón. Era Carlos Alcaraz, 15 millones. Sí, vi. Está el... Sí, ya había Ceballos, cabrón, en 12. Cross, 15. ¿Quién, Rick? ¿A quién estás apuntando, Erma? Este es mi primer fichaje caro. ¿Cuánto? León Goretzka, 45 millones. Mames.
yo sí me voy a ir con el otro que ya traía por aquí. Es que wey, ninguno de los dos son recuperadores. Tan, o sea, no son tan defensivos, pero bueno, me vale verga. Jorginho, 25 millones de euros. Jorginho. ¿Qué se escuchó, güey? Como el refri. ¿Sí? Sí. Pensé que era el ratero, güey. 25 MDE. Ya tengo mis dos centrocampistas. Ya vale verga si ya le doy a mis. Es que tengo como LM y RM, no LW y RW. Uh-huh. No te entendí, güey. O sea, ¿te acuerdas en el FIFA, güey? En el 343 sí, sí, era sí. LM y LW. Ajá. O sea, ahorita voy a ir por mi LM y mi RM. Ah, ya. Sí, vas. O sea, pero van a ser como un medios. So. Sí, como interiores. A ver, güey. Yo, mi extremo izquierdo es Alexis Vega por 7.5 millones. Está buena, está buena, está buena. A ver, voy a sacar otra vez mi suma para seguir viendo que, cuánto lleva. Ahorita voy a tener que recurrir a fichajes low key. 78 más 20. Para ese pedito, güey. Más 25. Sí, llevo 23 MDE. Y me faltan 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Menos 3. No mames, cabrón. También pinches caros, güey. Güey, qué pedo los jugadores. Están ahora bien putos caros, güey. 35.4 el promedio, ok. Voy a intentar ir por un carrilero derecho, güey. Yo ya tengo, o sea, igual solo me falta el derecho. Ya, me voy con uno super low key para ahorrar un chingo de lana, güey. Juan Guillermo Cuadrado lo va a contar de la Juventus todavía porque ahorita no hay equipo. 4 millones de euros. Vergas. Vergas, bueno. Experiencia. Y 4 millones, no mames, güey. Yo me voy por... Oigan, ¿el Ziyech ya cuenta del Al Nassr? Pues es que... No, cabrón, del Chelsea. Es que, el Chelsea. Pues es que no tiene equipo todavía, cabrón. Sí, es el pedo. Y mi interior izquierdo. Ok, vamos a ir para allá. A ver qué nos sale por ahí, güey. Ahí también intentaré ir por barato eso. ¿Se acuerdan de Felipe Anderson? Sí. Como lo mamaba el huevo ese cabrón, qué hueva. Ah, pues porque juegan el pinche West Ham. Sí, obvio. ¡Uy! Ya. Iván Perisic, 7 millones de euros. Uf, pues nada más. ¿Cómo me voy a dejar todo para ir al ataque, cabrón? Tottenham. 7 kilitos, cabrón. Vergas. Es que tienen que estar rucos porque si no, no te salen los precios, güey. Todos los mocosos son neta carísimos, güey. Está súper sobrevalorado este pedo. Más 4, igual, menos... 300, me quedan 160. Güey, si no me sida genio, güey. Y por el otro lado, del lado derecho, voy a fichar al Toto Salvio por 2.2 millones. Es un pito el Toto Salvio, güey. Me fui con los extremos mega low entre los dos, 9.7 millones. ¿Y ya solo te faltan tus dos delanteros? Así es, güey. Déjame checo cuánto puto cachete me queda. Para fichar mis... A mí me quedan 55 millones en promedio para cada uno, güey. O sea, te quedan 110 millones. 155. Tengo tres jugadores. ¿Tú tienes tres jugadores? No, toma. A mí me van a quedar... Si se escucha, güey. No, se escucha bien quedito. ¿Nunca has visto cómo te escuchas cuando lo haces así? Se escucha bien quedito, güey. ¿Sí o no, Doc? ¿Tú qué traes más? Paredes, 12 millones de euros. Y Paredes, ¿dónde lo cuentas? En la Juve, ¿no? Sí, lo puse en la Juve. ¿Y Goretzka 4.5? 45, güey. A la perra. Así es cierto. Verga, me quedan 140 para mis dos delanteros. Cara. 70 y 70. Un chingo. ¿Quién es tu extremo izquierdo? Alexis Vega. ¿Cuánto? 7.5 millones. Ahora sí. Quiero como que un... ¿Qué? ¿Qué traes? Fekir de 10. ¿Cuánto te costó? 20. ¿Del Betis? Ajá. Yo no he repetido, ¿eh? Tottenham, Arsenal, Barça, Juve, Real Madrid, Atlético, West Ham y Manchester. No. Ok, ahora sí. ¿Taglifico en qué equipo jugaba? ¿Quién? ¿Taglifico? En el Lyon. Extremo derecho. Tengo 55, cabrón, para cada uno. Ay, mi sala de toda la vida, güey. 65, cabrón. No sé, esa es buena opción.
Híjole, güey. Híjole, caón. Pues sí, chinga su madre. No me importa dónde juegue. O dime que no lo agarraste. No, ya no lo agarraste. Messi. No, dale. Messi, 35 millones de euros. Yo, el primer fichaje que tengo de mi delantera es Julián Álvarez por 60 millones. Uf, 5 de euros. Sí. Miami. Lo siento, mi querido Salah, pero no te tocaba, carnal. A ver, entonces vamos a hacer una última suma. 35 más 4 más 7 más 20 más 25 más 18 más 15 más 32 más 13 es igual a, traigo 169 millones de euros gastados, menos 300, me quedan 131 entre 2. Me quedan 65.5 millones de euros. A ver, ¿qué actualización nos traes tú, Ricky? Sí, o sea, usé un 4-3-3, pero con dos como cinco, dos pivotes, que es Goretzka y Paredes, y uno más adelantado, el creativo, que es Fekir, de 20 millones, güey. ¿Y cuántos te faltan? Me faltan los tres delanteros, o sea, extremo izquierdo, extremo derecho y delantero centro. ¿Y te queda? Me quedan 163 millones de euros. O sea, ¿cómo 50? 54 entre por cada uno. O sea, según son mis cálculos. ¿Tú? A mí me quedan 80 millones por un jugador. ¿Y qué delantero agarras, Julián Álvarez? Por 60 millones de euros. Sí. A mí me quedan 65.5 millones de euros en promedio para extremo izquierdo y delantero, que son las únicas dos posiciones que me faltan, cabrón. ¿Cuánto? 65.5 en promedio. Pinche bicha, 85 millones, güey. Están carísimos, güey. Mamá, güey. Pinche caro, güey. Pero los defensas eran lo más puto caro, güey. Por ejemplo, aquí está Benzema por 25 millones, cabrón. Qué puto bueno está. Pero pues es que aquí yo ya entré en el primer dilema de equipos. Había a Heung-Min Son, o sea, por 50, pero ya traigo, wey, el Tottenham. El Bebote es el delantero número 35 más caro del mundo. ¿Y cuánto cuesta? 25 millones. ¿25 millones? No mames, Lewandowski 30 melones. Yo lo agarraba nada más que pues ya traigo del Barça. Qué pedo, güey. ¿Te puedo pedir un favor, bro? ¿Cuál? ¿Me cedes a Mané? Sí, no lo agarraste. No. Ok. Sadio Mané, 25 millones de euros. A ver, nomás quiero checar si no traigo. No. Mané. Bayern. ¿A quién acabas de agarrar? Neymar. No mames. ¿Cuánto? 60, güey. ¿No traes ya alguien del PSG? O sea, a ver, está Paredes, güey. No, es Juve. ¿Es Juve? Sí. Pero o Paredes sea, ya regresó con el PSG. Ahorita ya está entrenando con el PSG. Ah, sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 se los juro. ¿O quitas a Paredes o quitas a Neymar, cabrón? Ya para cerrar mi equipo, ficho a Gabriel Jesús por 75 millones. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Me sobran 5. Más 35, sí los tomo. Más 4, más 7. ¿Qué putas mamas, cabrón? Más 25, más... Pinche Neymar, pendejo. 18, más 15, más 32, más... 13. Pues creo que acaba de ser una masterclass, güey. Me quedan 194 millones de euros. ¿Ciento? ¿De qué verga? Déjalo, güey. Sumo otra vez. 25. Te quedan 110. Más 30. Ah, sí, me quedan 110. Perdóname. No, menos. 300 menos 194. Me quedan 106 millones de euros para mi delantero. ¿Para un delantero? Sí, y ya. Tú... 110 millones de euros. Cabrón, no mames. Tantito más y... Nah, 180, jala. 296 me gasté. Para que vean que se puede armar un buen cuadro, primos. 300 millones. Darwin, no, ni de pedo. No, ah, no. Es que a ver... Es Harry Kane, pero no ni siquiera puedo, cabrón. ¿Por qué? Porque yo traigo a Perisic. Fíjate a... Es que estoy viendo a Lautaro, güey. O Vlahovic. No, porque también ya traigo de la Juve. A ver, voy a agarrar Lautaro y veo cuánto me sobra y veo si le muevo algo, güey. Lautaro Martínez va a ser mi delantero centro. Taro. Pero ahí voy a verme si mejor ficho otro extremo derecho. Que pues tengo 5. Entonces, me quedan...
menos 85, me quedan 21. O sea, le puedo agregar 21 más. No, nomás quiero otra vez agregar porque yo creo que voy a cambiar algún central, güey. Más 85, más 35, más 4, más 7, más 25, más 20, más 18, más 15, más 32, más 13. Oigan. Menos 300, sí, me quedan 21. Okay. Yo cambié mi a Toto Salvi por Douglas Costa. ¿Y cuánto? Igual. O sea, 200 millones menos. Bastante bien, güey. 21 millones extras. Entonces voy a cambiar, yo creo que a querer, güey. 18 más 21, pues son 39. ¿Y vas a poner uno más verguero? No, uno más bueno. Ah. Uno más bueno. 38. Ya traigo de Liverpool, ¿no? ¿Ya traes de Liverpool? ¿Quién traes? No, no, no. Uy, creo que ya lo traigo, güey. ¿A Virgil? No. Es más barato todavía Virgil que él, güey. No sé si Virgil o Ibrahima Konaté. Verga, Konaté es una verga. Es que Konaté vale más por ser más joven, güey. Pero también Rudiger y Virgil juntos. Uf, sí los mamo, cabrón. ¿Te llegaron qué? Mails. Oye, Rick. ¿A quién agarras te falta? ¿A Konaté o a Virgil? O sea, para juntarlo... No, yo creo que Konaté por la rapidez... Bueno, Soyuncu es lento. Rudiger es rapidísimo. Güey, es que está Virgil, bien perro, güey. Ah, sí, güey. No sé, cabrón. ¿Quién agarró? Virgil o Konaté, güey. Pues yo creo que los dos son similarones, cabrón. No sé, güey. No sé de verdad. A ver, ¿a quién preferirías en tu equipo, güey? ¿A Jota o a Sonaldo, güey? No mames, a Sonaldo lejos, güey. Sí, ¿verdad? ¿Tú a quién? ¿A Konaté o a Virgil? Para juntarlo con Soyuncu y Rudiger. Konaté. ¿Tú? Konaté. Órale, pues. Vamos con... Konaté. Konaté. Y me costó Liverpool... 60, 38, 50, M, 50. D, E. Y ahora, la última suma, güey. La suma final para ver si estoy en precio en todo. 13 más 32 más 15 más 38 más 20 más 25 más 4, 7, 25, 35... 85. 299 millones de euros me gasté. Me queda uno. Pero ya no le va a hacer nada. No, ya. Así estoy perfecto. Yo también ya sí quedé. O sea, me sobró poquitito, güey. ¿Cuánto te sobró? 3 millones, un pedazo así. Ah, pues ya. O sea, ya no puedes cambiar mucho con 3 millones. No, no, a mí me habían sobrado 21, güey. Ahí sí le puedes mover todavía. ¿Te habían sobrado 21? Sí. Es un vergazo, güey. Sí, sí, sí. Pues es que como... No me alcanzó ya ningún... O sea... Tampoco crees que hay así la diferencia... Güey, que sí rotaron un vergazo, Padilla. ¿De qué? Entre Navas y Montiel, acabo de checar. O sea, Montiel jugó 45 partidos y Navas 49, güey. Y de minutos jugó 500 más Navas. O sea, 2,500 Montiel y 3,100 Navas. Rotaban un vergazo eso. Por la edad, cabrón. Sí. Pues sí, yo ya estoy... ¿A ti qué te falta? Griezmann, 25, tu delantero. Uh-huh. ¿Y luego qué más traes? ¿Son 50? Me falta el extremo... Derecho. Derecho. ¿Y sí. Te queda mucho presupuesto? Me quedan 103 millones. ¿103? ¿Y quién traes, güey? ¿A quién querías? ¿A Vini o qué? No. Es que estoy en... ¿Querías a Vini por izquierda o qué? No, estaba viendo cuánto costaban así estos güeyes. ¿Y Rodrigo cuánto cuesta? Pero es que Rodrigo no lo mamo, güey. ¿En cuánto está Vini, güey? ¡No mames! ¿Cuánto? 150, cabrón. Es una mamada. Carísimo.
Nomás quiero ver si no repetí. Man United, Liverpool, Atlético, Madrid, Barça, Arsenal, Tottenham. No, güey, es que se puede agarrar este güey. Sí, estoy bien. Yo lo que más le invertí, que es bueno, fue obviamente la delantera y la defensa, güey. En los medios se agarra Loki. Bueno, Lokis, pero buenos. Como Pogba y Thiago. Pogba y Thiago. Yo estoy feliz con mi equipo, güey. Tengo un pinche equipazo. Equipazo, cabrón. 53. ¿Sabes qué? Se va a ir a la verga. ¿Quién? Fekir. ¿Fekir lo vas a mandar a la verga? ¿Y vas a gastar más ahí? Sí, voy a meter ahí un... ¿Dónde está, güey? Está aquí en midfield. A ver qué me puedo ofrecer. Y también obviamente ya al final que también los primos digan ahí quién ganó, cabrón. Sí. Uf. Uf. ¿Quién? ¿A quién? No tengo nadie de Liverpool, ¿verdad? No. Trippier, Diego Carlos, César Montes, Tagliafico, Ivakovic, no. Soboslai. ¿Cuánto? Cuesta 50 millones. ¿50? Ah, pues no está mal. Es una verga Soboslai. Pagó mucho más el Liverpool de lo que valía. O sea, bueno. Tu delantero es Mané, Lautaro y Messi, ¿va? Mané, Lautaro y Messi, sí. Perisic cuadrado. Jorginho, Gundogan. Con Ateso y un Churrudiger y De Gea. Los únicos no rucos son Lautaro. Soy Unco. No, soy Unco tiene 33. ¿Sí? No, si todo. 33 soy Unco. Creo que sí. O 28, mínimo 28. No, es muy diferente. Soy 28 y 33, güey. Tiene 27. Ya quedó. ¿Ya estás? Sí. A ver, dinos. ¿No se va al Atleti, soy Junco? Sí. Yo lo puse del Atlético. A ver, Rick. Empezamos con el mejor portero de la Copa del Mundo, Livakovic, por 12 millones de euros. ¿Sin mami? Hombre. ¿Qué? Fue el Dibu. Bueno, pero... Ok, llegó a la final y la ganó. El que me tuvo más atajadas fue el Livakovic. Era Bono, güey. ¿Más atajadas? No, yo digo el arquero del Mundial era Bono. No. Luego Trippier... mi defensa es una línea de 4. Trippier, Diego Carlos, el Cachorro Montes y un campeón del mundo Tagliafico. No puede faltar en mi equipo. En la media voy a jugar con 2 5 y un creativo. Los 2 5 son Goretzka, que es un box to box que todo el mundo conoce, que recupera muchos balones. Leandro Paredes, que también pone la pata muy dura ahí en el medio campo y que hace falta pues para cubrir las necesidades que puedas tener con César Montes. Adelante de ellos como creativo va a ir Dominic Soboslai por 50 millones de euros, fichaje estelar de Liverpool. Y bueno, mis extremos son Dembélé por banda derecha. Como todo el mundo sabe, Dembélé es un crack, ambidiestro, corre muy rápido. Heung-min Son por la banda izquierda, también ambidiestro. Y mi delantero centro Griezmann, que esta temporada pues hizo una temporada magnífica. 25 Griezmann, ¿va? 25 millones de euros. ¿Y cuánto te gastaste? Me gasté 298 euros. ¿Tú? Acá mi portero va a ser Kepa. Voy a jugar 4-4-2. Y va a ser Kepa, Pervis, Stupiñán, Íñigo Martínez, Lisandro Martínez, Montiel. Luego voy a jugar con 2 mediocentros, que es Paul Pogba y Thiago, 2 magos. Por las bandas tengo a Alexis Vega y ¿Alexis Vega? Alexis Vega. Ah, sí. Yo pensé que era Sánchez. No, Alexis Vega, güey. Alexis Vega y Douglas Costa. Y mis delanteros, delantera sudamericana, Julián Álvarez y Gabriel Jesús. Yo traigo a David De Gea al arco. Utilicé línea de 3 centrales nada más. Ibrahima Konaté, Chaglar Soyuncu y Antonio Rüdiger. Mis 2 mediocampistas o centrocampistas son Jorginho y Gundogan. Carrilero por derecha, Juan Guillermo Cuadrado. Carrilero por izquierda, Iván Perisic. Extremo por izquierda, Sadio Mané. Extremo por derecha, Lionel Messi. Y delantero centro, Lautaro Martínez. ¿Quién ganó, cao? A mí me quedo del pitón, güey. Yo ahora estoy fascinado con mi equipo, güey. No, bueno, es que la mía, o sea, no sé, güey, la defensa no me gusta nada.
Pero en la media y la delantera me mama de la mía, cabrón. Yo lo, obviamente lo que digo no está nada bien es Soyuncu. De ahí en fuera creo que los otros 10 están a toda madre. Obviamente entiendo que son muy viejos, la 10 de 11. Pero viendo también sus equipos, pues la mayoría están también viejos, cabrón. O sea, es que si no, no te alcanzaban los 300 millones de euros. Bueno, de la mía, bueno, Son sí, tiene 31. Bueno, Griezmann también. Dembélé no es viejo. Sí, no. Szoboszlai tampoco, Goretzka tampoco. Paredes, sí. ¿Cuántos tiene? Es de unos 30. ¿Sí? No, el tuyo no tanto, güey. Este güey, viejos. A ver, viejos, pues tengo a Pogba, medianamente viejo. Thiago viejo. Douglas Costa. ¿Quiénes son tus defensas? Lisandro no, Montiel no, Pervis no. Íñigo, poquito. Sí. Kepa, nah. No. O sea, Alexis Vega, pues tampoco. Julián Gabriel, no. O sea, tampoco tengo tantos rucos. No, más bien yo soy el que tengo más rucos. No sé, güey, a mí. Pues que lo dejen los primos. Sí, que lo digan los primos. Tu delantera está de miedo, o sea, tus dos nueves, por así decirlo. Julián y Gabriel Jesús. Sí, es que yo lo que le escatimé más bien fue en los extremos, güey. Preferí. Tu flojo son los dos extremos. Sí. Douglas y... ¿Dónde juega Douglas? ¿Galaxy? En el Galaxy. Traía al Toto Salvio, güey. ¿Pero a quién prefieres? ¿A Douglas o al Toto? No, pues a Douglas, güey. Ah, sí. ¿Qué haces? O sea, lo estoy apuntando bien. ¿Porque para... está todo sucio o qué? Ajá. ¿Para qué? Para luego darse la pata y que ponga ahí los pinches equipos. Las fotos, sí, obvio. Okay. Pues ahora sí que los primos nos digan qué les pareció mejor. No, hombre, güey. Vamos en 46. Pues acá tú nos preguntas. Nos la aventamos en breve. Pues a ver algunas de las preguntas. Creo que hay más. A ver, préstame el iPad porque creo que en el iPad tenía unas guardadas de algo que nos habían puesto para aventarnos los últimos 15. Ahorita yo te... Si no, te lo escribimos en notas, algo así, güey, para que se vea mejor, güey. A ver, dice, ¿que México llegue a ganar cuartos, que llegue a cuartos del Mundial o ganar otros Olímpicos? No, cuartos del Mundial, ¿no? Sí, ya los Olímpicos, ya me valen más, güey. O sea, en su momento sí estuvieron chingón, pero de todas maneras, ¿que México no hubiera ganado en el 2012 y ganar, o sea, los Olímpicos, y ganar unos Olímpicos o llegar a cuartos del Mundial? Yo también me sigo quedando con los cuartos del Mundial, güey. Ay, quién sabe. ¿Tú? Es que no sé, le pregunté, perdón. O sea, digamos que no pasó lo del 2012, los Olímpicos. ¿Llegar a cuartos de final o ganar unos Olímpicos? No, sí, los Olímpicos, güey. Yo sí me llegaron, sigo yendo. Los cuartos de final, cabrón. Nada más, a ver, sí, los cuartos de final de quedando. Te sirvieron. Los Olímpicos es algo de prestigio. Porque la güey. Obsesión de la selección, la obsesión de todo el mundo son los cuartos de final más que los Juegos Olímpicos, güey. Pero no. O sea, los Juegos Olímpicos ni un pinche torneo de la FIFA es, güey. Sí, no, pero güey, no mames, una medalla de oro, ¿quién te la quita? Ah, no, nada. Pues es el logro más cabrón que tenemos, pero yo me sigo. Pues los uruguayos lo cuentan como mundial, cabrón. No, pero porque ahí todavía no había mundiales. Ah, pero pinches gatos. Sí, no, pues eso no vale, güey. Pinche mamada. Esa. A ver. Es que ya los habíamos leído, ¿no? Dice: ¿Dios nerfeó a nuestro país México por el bien de la trama? Como que. Sí. Porque pues teníamos todo, cabrón. ¿Por qué? Petróleo, pesca, biodiversidad, clima chingón. Todo teníamos, güey. No, único... no hay algo más verga que nuestro país. Ser mexicano. No, que eres español en el juego de fútbol. No, bueno, por el bien de la trama me nerfearon. Ay, cabrón. No, sin mami, yo sí amo mi país. Ah, no, está chingón. Sin mamar, sí lo nerfeó Dios. Sí. La neta. ¿Los han asaltado? ¿Te han asaltado? ¿A ti te han asaltado? Nunca, cabrón. ¿A ti? O sea, asaltado como tal, no, pero me intentaron asaltar. Pero se la pelaron los rateros, cabrón. ¿País africano al que les gustaría ir? Pero no sé, güey. Egipto. Marruecos. Sí, pero bien morrito. O sea, no me acuerdo mucho. ¿Tú Marruecos? ¿Y si les llama mucho la atención? Egipto mucho. Bueno, Egipto, no mames, yo Jerusalén. Sí. O sea, bueno, Israel. No, pero eso ya es Asia. ¿No era Europa? No. Chinga. A ver, África no es. Eso sí estoy 100%. Juegan con la UEFA, güey. Sí, güey, sí es cierto. Pero ¿Israel qué es? West Asia. Sí. Medio Oriente. Verás, continente Asia. Horas, güey. Entonces. No, bueno, te creas, güey. Me gustaría de que Sudáfrica, una mierda. ¿Ustedes saben cómo se le hebreo?
Pues, ¿cómo que cómo? O sea, el idioma. No, está bien raro, güey. Está bien puto raro, ¿no? Y el... O sea, y el... Para escribir son como siglas, ¿no? Y es de derecha a izquierda. ¿Como el ruso? Ajá. O sea, el ruso no sabía que escribía así, güey. Sí, güey. Escriben bien raro los hebreos. Coches que más maman. O sea, no me digas de que Ferrari, Lamborghini, Bentley. Pero los Audi, ¿no? Me maman. ¿A ti? No, a mí los Audi no tanto, güey. O sea, me gusta más, por ejemplo, un BMW, yo creo. A mí no. A mí me gusta más Audi que BMW. Sí. Obviamente los Volkswagen todos son... Tienen mi like. Sí. Mercedes también es bien verga. Camionetas muy BMW verga, sí muy son muy verga. Sí, también, exacto. Pero el coche sí prefiero los... Coches sí prefiero definitivamente Audi. ¿Qué otro es muy verga? Bueno, a ver, ya hablando de Primes, vimos aquí una camioneta Rolls Royce. Que qué pedito con esa camioneta, estaba increíble. Pero como tal, los coches Rolls Royce no me gustan tanto. Entiendo que son así como los GOAT, pero estéticamente no me parecen nada. También, verga. A mí sí me gusta. ¿Sí? O sea, sí. Me gusta más un Maybach, por ejemplo. Ah, ni de pedo. Como yo les digo, también a mí los coches no me llaman así un vergo la atención. A mí tampoco. Me valen pito. Súper. ¿Creen que alguien... Ah, bueno, eso ya lo habíamos dicho, entonces. Mejor me quedo callado. Déjenme... Momentos humildes con famosos también. Es que todos esos ya los leímos, ¿no, güey? Pues o sea, sí, otro... pero todos los que traemos puestos también ya las leímos, güey. Ah, sí, es cierto. A ver, pero también... Esas son las de... Esas son las de otro capítulo. A ver qué dicen... Ay, mis padillitas. Ay, mi padillita. Mis chivas van a ganar las 13, aunque les duela. Sí. Sí, es cierto. No. Ni de pedo, cabrón. Anulo mufa. No. Toca madera. No, no, no. No, eso anulo mufa, va. Toca madera. Hoy nomás. Hoy nomás esta cosa, güey. Padilla, si tuvieras 500 millones de euros para fichar en el Barça, ¿quiénes serían, güey? Estamos viendo que hicimos un equipo con 300. Güey, con 500 millones. Mbappé. Sí. Haaland, güey. Ya. Con eso. 250 y 250. Se acabó. No necesitas nada más. Si, si nos alcanza, sí. ¿Sí les... 250 y 250? Pero no creo que pidan más por cualquiera de los dos. Nah. Por Haaland, quién sabe, güey. Porque bueno, pues, pero por Mbappé pagas 200, güey. Pero crees que con 200... O sea, hoy 200 entrarías en la pelea, pero si llegas 250, huevos, te lo llevas. Oye, esa mamá que dice, opinión de que junten mujeres y hombres en el FIFA 24. Es una pendejada. Pues no lo seleccionas a las mujeres y ya, güey. Pero neta, hay un chingo de gente que lo está haciendo de pedo. Pero ¿cómo que junten...? O sea, ya en el mismo equipo va a haber las mujeres y hombres. O sea, puede. A ver. No, o sea, si el Chelsea tiene un equipo de mujeres, va a estar ya en el Chelsea cuando tú escoges en patada inicial o en cualquier equipo. O sea, nada más tú eliges de qué hombre o mujer. Pues sí, o sea, te van a salir los jugadores para elegirlas. Ay, qué pienso que. Como más los X. Sí, y en el Ultimate Team también van a salir ya las viejas y así. No sé. Sí. Pues está bien. Pero sí. Cabrón. Sí, sí. Dice: top cantos de la iglesia. El Padre Nuestro cantado es muy bueno, güey. Sí. O sea, ya cuando dice lo de. Líbranos de todo mal. Eso ya llegaste a un prime. En el pan. Ese es el puto tema. Y aunque no te puedo. Sí, ese es cabrón. No, y también la de. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar. Hoy quiero. Sí, ese abrirte es prime, mi wey. Corazón. Obviamente, Cara a Cara es la canción que más me hace llorar en el mundo. No mames, todo. O sea, no hay forma en la que no la grabe. Se llama la de Hoy te quiero contar, Jesús. Es esa. Ah, es Cara a Cara. Sí. No, no, no. Jesús no. Amigos, la de Hoy quiero comulgar. Así es cierto. Pues, sí. Cara a Cara es la más cabrona. Ay. Ángeles el pretorio, no mames. El pretorio, pero eso es triste. Saliendo del pretorio. Qué cosa. Qué marcha bueno, una bueno. Procesión con rumbo al Calvario. No mames. ¿Cómo no se saturan el uno el otro? Diario nos saturamos, hermano. Padilla es Swifty, dice Paula Vidal. No. O sea, wanna be Swifty, hermana. A ver. La cara de verga. ¿Qué? Esa es la cara de verga que siempre les digo. Mira, dice. ¿Por qué le estás haciendo a mi amigo cara de verga?
Qué mamas, cabrón. Mira, dice Aguiar, soy puto. Está bien, hermano. En este podcast jamás vas a ver una crítica hacia la raza, hacia la comunidad donde perteneces. Si eres flaco. Preferencia sexual. Aquí eres libre. Es el podcast de Padilla, todos somos abiertos. Sí, es como Estados Unidos. Tierra de libertad. ¿Hamburguesa Prime o Tacos Prime? Hamburguesa Prime. Yo Tacos también voy Prime. Con una hamburguesa. Una hamburguesa Prime es imposible de superar, cabrón. Oh, veían Deportología. Yo nunca llegué a verlos. O sea, los he visto recientemente en clips de que no te tocaba Richo Farrell y cosas así. ¿Nunca has visto uno como de Richo Farrell que era como de comedia? Con Alex Fernández y el Sanasi. Qué bueno. ¿Tú sí lo veías? No lo veía, pero sí lo conozco. Y si no, tú tampoco me imagino, ¿verdad, Doc? ¿Veías Deportología? Ni de pedo. Sí, me la mamé con esa pinche pregunta. Top 3 juegos para consola. No. Decirle no, consola ya valió verga. Wii Sports. Lo dijimos hoy. Ah, sí, lo dije. Ah, pues sí, qué pendejo. ¿Dónde les gustaría vivir en unos años y vivirían juntos? A ver, vivir en unos años. O sea, en un futuro definitivamente me gustaría vivir en Estados Unidos, sin duda alguna. Vivir también en unos años me gustaría vivir en la Ciudad de México. Y si viviría juntos, al menos yo diría que sí. Y me gustaría vivir juntos en la Ciudad de México o aquí, justamente. ¿Tú qué piensas? Igual. Igual, igual, cabrón. Moments. Compartimos mismos gustos, güey. Vivirías, o sea, a ver, ya digamos... Sí, pero necesitamos una casa, o sea, necesitamos un depa muy grande porque también... No, mamo, vernos 24. ¿Sí? No, 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 dos pisos, jodido. O sea, así de que pueden pasar días y para no verlos también. Sí, o sea, de que, güey. O sea, necesitamos también de que pinches. Monitores, güey, PCs así pasas de verga, de que para streamear, güey, no vernos nunca. Sí, o sea, de que adelantar contenido así como ahorita y de que, qué pedo, güey, un mes sin vernos, ¿no? Y ya, o sea, y de qué pedo, ¿dónde andas? Ahí. No, pues en mi cuarto. Pero, o sea, si no. Tú en tu pedo. Sí, sí, sí. Nadie se chinga con nadie. Exactamente. 4 cuartos, uno para el doc y uno para cada quien. Sí. 4 teles en cada cuarto. O sea, una tele en cada cuarto y 2 salas, una en el piso arriba, una en el piso abajo. ¿Cuántas cocinas? Con 4 teles cada sala para ver diferentes. Sí. Cocinas son 2, ¿no? Los que necesitamos. Cocinas 2. Bueno, 5 cuartos también el de servicio de la señora que nos ayude a. O bueno, puede llegar ella en la mañana. No, necesitamos una de planta. Sí, va. Un chocomil. No, y con teléfono. O sea, que tengas ahí en tu lado de tu cuarto. Sí, para cualquier tipo. Bueno, mames, ¿cómo lo mamas? Neta, ¿cómo lo mamas? De que sí, no salgas de tu cuarto, estés streamando. ¿Y qué me dices de, por ejemplo, vivir aquí? Ah, bueno, aquí es el Prime. Aquí, o sea, sí, aquí no sí. O sea, aunque nos tengamos que ver, porque pues no es. Aquí sí que... no hay pedo. Ah, ok. Ya cualquier cosa, pues un vergacito o algo. Rentas la casa de al lado o algo. Sí. Ah, también sí. Estaría bueno eso. Entonces la casa al lado conectamos el jardín. Ah, pero Ricky, ya estamos. El otro día estamos preguntando. Fuimos a un real estate. Ah, sí, es cierto, güey. Sí, para preguntar. Sí. Sí, sí. Están muy baratas, güey. No se nos antojó. Qué mal pedo. Es algo más cachete. Sorry, man. Si pudieran ser una persona por un día, ¿quién serían? Sí, ya lo habíamos comentado también. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Un chingo, sí, es cierto. Top mejores telenovelas, también ya lo habíamos comentado. Top 3 chefs ya, top 3 artistas, que ya también deberían de empezar a buscar otras cosas. Opiniones del tema de Lea Lee, pues tendría yo que ver esa entrevista. Se que antoja sí. Verla. Sí la quiero ver, carnal. Entonces, cuando sepamos, hablaremos. ¿Quién es el mejor jugador en cada posición? Nah, memes, que no. Es muy difícil sacar eso, güey. Qué hueva pensar, no lo estoy mamando, güey. Sí, no, güey. O sea, no estoy mamando. ¿Hora favorita del día? ¿Cuál es su hora favorita del día? Sin mames, está. No sé, como un 10:30, güey. ¿De la mañana? Sí. Las 3, cabrón, la hora de la comida. No. No, vuelta a la verga. Sí. Es que. Calor hacía full, güey. Compaginan o bueno, se juntan la hora de la comida con si tienes oportunidad de echarte un sueño, una siesta después, entonces estás hablando pero de dos, wey, primes. Es que es toda la verga, porque por ejemplo, o sea, obviamente llegas a tragar y pues es paso de verga, pero si te echas una pestaña y te extiendes más de lo que deberías, no, ya se no, te acabó el día. Es pestaña con alarma. Es que las pestañas son de la verga, wey. No mames. Loco, o sea, sí. No, ¿verdad que sí, güey? Bueno, no amaneces. Pero te levantas vergueadisísimo. Sí, pero a la media hora ya, o sea, estás más que nuevo. ¿Les ha pasado que neta no te puedes levantar? Obvio, güey. Y pues, en la tarde. Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué hora es muy buena, Loki? 8 de la noche. Pero es que a mí tampoco me gusta ahí tanto sí que es se cena, acabe el día, güey. Pero ahí sí es cena, ya se está acabando el día de él y tiras hueva.
Y las 10 de la mañana es perfecto. 9. Te sientes con energía, güey. No es tan temprano, no es tan tarde, güey. Estás haciendo cosas productivas. Las 5, güey. Es que esa hora sí es buena. No, no, las 5. Las 5 es como el ombligo, güey. No sirve de nada. Sí. Sí, las 5 es como el hijo del medio, güey. Sí. Sí. Ah, tú eres el chico, güey. Es el chico. El Doc, ese sí es el del medio. Se la pela, cara. ¿Conocen la pulga, el tianguis en León? Sí. Definitivamente sí, güey. Sí, si tuvieran que elegir un equipo para dirigir, ¿cuál sería? Ni idea, güey. El León, cabrón. La fiera. Pues bueno, primos, nosotros hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Se debieron de haber rifado con mejores preguntas. Creo que la dinámica estuvo bastante buena. Ustedes, por favor, díganos en los comentarios quién fue el que ganó esta dinámica, quién tuvo la mejor alineación. Por ahí Pato ya les puso en la edición. Y los que nos estén escuchando en Footbox, los que nos escuchen en Spotify, pues ahí ya les dijimos la alineación cuando la tuvimos. Entonces también ahí siempre déjenos 5 estrellas, reseñas, porque tenemos que romperla en Spotify. No podemos bajar del top 1 en deportes siempre. Siempre tenemos que estar ahí. Si lo estás viendo en YouTube, lánzate, aunque sea escucharnos unos minutitos en Spotify. Te lo juro que nos serviría muchísimo. Serviría de muchísimo. Y aparte, pues si te gustan en el tema de las apuestitas con este tipo de jugadores, equipos, la madre, tú ve y cáele a OneXBet. Acuérdate que tenemos por ahí un código promocional para ti. El código es Padilla y está escrito en letras minúsculas. Padilla en letras minúsculas. Con el primer depósito que tú hagas, te vas a llevar el 130% adicional a la cantidad que sea que tú decidas depositarte. Entonces, regístrate aquí abajo en la descripción. Te dejamos el link y con eso está bastante bien. Te lo agradeceremos mucho, primo. Suscríbanse al canal, denle like a este video, difúndanlo. Si tienen primas buenas, échenoslas. Y nos vemos lunes, miércoles y viernes aquí en YouTube o en Spotify. Nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Un perro.